Buenas tardes, soy Liliana Rodríguez y en nombre de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos les damos las bienvenidas a un nuevo Ateneo y agradecemos que se sumen todos a nuestra actividad. Por una cuestión del Ateneo de hoy, le voy a pasar la palabra a Laura Daud y después seguiremos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Liliana, bienvenidos al cuarto Ateneo Interinstitucional de nuestra asociación. Esta vez el equipo presentador es el equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinado por el doctor Carlos Cafferata. Hoy nos propone el equipo un título muy interesante que es el EPOC, cuando el oxígeno no es tan bueno, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el oxígeno es una herramienta fundamental en el tratamiento de algunos pacientes, sin embargo, a veces hay algunos fundamentos o criterios clínicos que nos pueden hacer, digamos, cuestionar en relación a los del beneficio clínico que puede darle a nuestros pacientes. Este es un tema fundamentalmente médico, pero como todos los temas y como todo el abordaje en cuidados paliativos, nosotros debemos hacer una mirada integral y admite, por supuesto, aristas que tienen que ver con cuestiones no médicas también. Voy a presentar en primer lugar a los disertantes del equipo y les cuento la organización, digamos, primero van a exponer el caso y se va luego a plantear a discusión, por lo cual al final de las exposiciones los vamos a invitar a que compartan sus preguntas, inquietudes o comentarios a través del chat. Sin perder más tiempo, entonces presento al equipo presentador, la doctora Magdalena Cáceres, médica de familia y paliativista, integrante del equipo del Hospital Italiano de Cuidados Paliativos. El doctor Esteban Weinstein, neumonólogo, jefe de sección de neumonología del hospital y miembro del equipo de trasplante. El doctor Hernán Canales, médico clínico y fellow de neumonología. Y la doctora Liliana Rodríguez, referente absoluto en cuidados paliativos y integrante del equipo del Hospital Italiano y actual presidenta de nuestra asociación. Así que los dejo con la cara de sorpresa de Liliana. Era médica clínica nomás y paliativista. Médica clínica, paliativista y referente para todos los que seguimos sus pasos. Bueno. Así que bueno, bienvenidos y los dejo con los disertantes. La próxima. El motivo de elegir este tema, no, la primera, Male. Si revisamos las estadísticas publicadas por la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud del año 2019, si bien la enfermedad neoplásica es la principal causa de muerte en ese año, la segunda patología o el segundo grupo de patologías con 62.000 muertes viene representado por las enfermedades respiratorias. Si bien en esta estadística no se discrimina cuáles son las condiciones respiratorias a las que refieren, la gran mayoría de las patologías crónicas terminan en un punto común que es la insuficiencia respiratoria crónica.
siendo las dos condiciones más importantes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar. Estas dos patologías, tomándolas como muestra, claramente son incurables, de evolución progresiva, evolucionan con pusés periódicas y que llevan al fallecimiento de los pacientes en un tiempo variable según las comorbilidades del mismo. La próxima. A pesar de ser tan alto el número de pacientes fallecidos por patología respiratoria crónica, es poco frecuente que los equipos de cuidados paliativos atendamos pacientes respiratorios. Y a nivel mundial no hay unidades de cuidados paliativos específicas para patología respiratoria. Se han descrito varias dificultades y obstáculos que llevan a esta condición. La primera, como con toda patología de órgano, es la dificultad de poder establecer un pronóstico de tiempo del paciente. Siempre es difícil cuál va a ser la última exacerbación, la última reagudización de su EPOC o de su fibrosis pulmonar. Para los neumonólogos es difícil también poder clarificar si el paciente ha cumplido el tratamiento óptimo, lo que se denomina techo terapéutico, el mejor tratamiento actual disponible con adherencia adecuada. Y si este periodo es el periodo de final de vida. También hay una cierta dificultad en tocar temas de final de vida, en parte por temor a generar ansiedad o temor en el paciente y en su familia, y en parte por esta dificultad de ¿será esta la última exacerbación? Y por otro lado, los pacientes no tienen siempre claro que el EPOC o las insuficiencias respiratorias crónicas son patologías amenazantes para la vida. Todo esto lleva a que no haya una buena programación de directivas anticipadas y por otro lado, y esto es leña de nuestro hogar, no hay demasiados recursos específicos de cuidados paliativos como para satisfacer toda esta población. Esto hace que cerca del 60-70% de los pacientes con patología pulmonar fallezca en internación. La próxima. Voy a presentarles tres casos. Voy a tratar de ser sucinta. Manuela, de 82 años, tenía diagnóstico de EPOC desde el año 2014. Tuvo una internación por una reagudización de su EPOC en el 2016, que la llevó a terapia intensiva, pero no requirió soporte respiratorio. Su EPOC fue clasificado como Gold C, no requería oxígeno, y desde el año 2018 presenta disnea clase funcional 2. En enero de este año, del 2021, se interna por disnea, deterioro del sensorio y fiebre, y se diagnostica COVID. Cursa su COVID con leve afectación pulmonar, requiriendo oxígeno durante toda la internación por hipoxemia que corrige con cánula nasal, usa corticoides los 10 días, es dada de alta epidemiológica en febrero, pero no termina de corregir, no recupera los niveles basales de oxemia, con lo cual egresa con oxígeno domiciliario. Para marzo, o sea, unos 20 días después de haber sido dada de alta del momento agudo del COVID, reingresa por nuevamente deterioro de sensorio, sin fiebre,
con hipoxemia y con hipercapnia de 75 de CO2. Se realiza una tomografía de tórax, una angiotomografía, que descarta que tuviera tromboembolismo de pulmón y se asume como una reagudización de su enfermedad de base. Egresa a domicilio con oxígeno domiciliario con la indicación de restringir el uso de oxígeno a no más de 2 litros minuto. Para abril se reinterna nuevamente con hipercapnia de 85, creo, en esa internación, y claudicación del cuidado. Desde ese momento egresa a un geriátrico. Y esta información es fresquita de antes de ayer, que se reinterna por un nuevo episodio de deterioro de sensorio que deteriora el sensorio luego que empieza con taquipnea, sensación de disnea, y le aumentan el flujo de oxígeno. En esta internación ingresó con una presión de dióxido de carbono de 96. Y está viva y mejoró el sensorio al bajarle el flujo de oxígeno. La próxima. María. María es una paciente de 78 años con un Parkinson acineto rígido severo que la lleva a la semipostración por la hipertonía muscular universal, que tenía una sifoescoliosis severa agravada por Camptor córnea, que es una deformación consecuencia de la atrofia muscular que le produce el Parkinson, que la obliga a usar corsé. Era dependiente de terceros por su Parkinson, con lo cual vivía con cuidadores. Se interna en marzo en el hospital por fiebre y secreciones respiratorias. Se sospechó inicialmente una broncoaspiración producto de los trastornos deglutorios por su Parkinson y el hisopado fue positivo para COVID. Luego supimos que una de las cuidadoras era COVID positivo. Al ingreso tiene 88 de saturación de oxígeno, con lo cual se le pone corticoides, antibióticos y se corrige con máscara, primero con cánula, y como no terminaba de normalizar, se le pone máscara de reservorio a 15 litros, con eso corrige la PO2. Las primeras horas está lúcida, responde con palabras una voz muy débil, la palabra es candida, típica del parkinsoniano severo, y al día siguiente la encontramos con deterioro del sensorio, poco reactiva y presenta una presión de dióxido de 78 con un pH de 7,19. Se disminuye el flujo de oxígeno, mejora transitoriamente el sensorio, pero evoluciona desfavorablemente a pesar de los corticoides y los antibióticos y fallece a los 5 días de la internación. La próxima. Cookie. Cookie era una señora de 84 años, médica obstetra, jubilada, que toda su infancia y adolescencia la vivió marcada por las limitaciones físicas producto de haber nacido con luxación congénita de cadera y una sifoescoliosis severa que implicó varias cirugías a lo largo de toda su primera etapa, de toda su juventud. Fue muy fumadora, con lo cual llegó a ser EPOC. EPOC que la llevó a tener una internación sin soporte respiratorio en el 2018 y
necesitó permanentemente tratamiento broncodilatador. En diciembre del año pasado, se interna por progresión rápida de la disnea hasta clase funcional 4, con hipoxemia, y se diagnostica una extensa masa tumoral en el lóbulo superior izquierdo, con amputación bronquial compatible con cáncer de pulmón, que Cookie decide no estudiarse en conciencia de que era cáncer y que su pronóstico iba a ser nefasto. De esta internación, Cookie vivía sola hasta la internación del tumor. De esa internación egresa con cuidados permanentes en la casa, porque estaba con disnea en clase funcional 3, y oxígeno domiciliario por hipoxia. A mediados de enero, más o menos 20 días después, Cookie empieza, agrava la disnea, empieza a aumentar el consumo de oxígeno en la casa y empieza con una ideación paranoide que la lleva a suspender los tratamientos, tanto lo broncodilatador como la medicación que tomaba por vía oral, con cierta idea persecutoria de que sus sobrinas la querían matar, que le estaban escondiendo cosas, y empieza con un delirio agitado, que motiva la internación. Al ingreso tiene 85 de PCO2, con deterioro franco del sensorio, mala perfusión, taquipnea superficial. Está afebril, el hisopado es negativo, y mejora su sensorio bajándole el flujo de oxígeno. Cuando mejora y vuelve a su estado basal, Cookie pide volver a su casa porque quiere morir en su casa. Cosa que sucede hacia finales de enero de este año. La próxima. Como ven, poné las dos, la otra también, ¿vale? María y Cookie comparten alteraciones severas de la pared torácica y de la musculatura respiratoria. Y Manuela y Cookie son portadoras, ambas de EPOC. Cookie, además, tenía cáncer de pulmón, que nunca fue tratado. Ahora le dejo a Hernán, las tres tenían hipercapnia. Le dejo a Hernán que nos actualice. Muchas gracias, Meli. Bueno, la idea es hablar un poco sobre la insuficiencia respiratoria, específicamente orientándonos un poco a estos pacientes, así que vamos a cerrar un poco de esto. Vamos a la siguiente. Para poder entender un poco la insuficiencia respiratoria en estos casos, por ahí la vamos a tratar de clasificarla. Desde el punto de vista conceptual, es la deficiencia del sistema respiratorio para mantener la presión parcial de dióxido de carbono y oxígeno dentro de los rangos normales. Gasométricamente se define como una PO2 menor de 60 y una PCO2 mayor de 45. Y la definición más usada, que usamos nosotros, que es la clínica, que la hacemos a veces con la simple observación del paciente, cuando vemos que los mecanismos compensatorios ventilatorios notamos tan insuficientes o van a claudicar, que es lo que habitualmente hacemos en la práctica. Vemos al paciente con una mala mecánica y decimos que está en insuficiencia respiratoria. Pero las definiciones son esas que hicimos recién. Las clasificamos en agudas, que por ahí la vamos a dejar de lado en este momento, crónica, y después podemos subclasificarlas en hipercárnicas o globales, es decir, que tiene, se suma hipoxemia más una PCO2 arriba del 45, o no hipercárnicas, que serían las parciales. ¿Sí? Sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda habitualmente tiene una alta mortalidad, es una patología grave, lleva al paciente a una internación, y la insuficiencia respiratoria crónica es lo que el paciente se puede manejar incluso en domicilio, genera muchos mecanismos adaptativos, que lo que vamos a tratar un poco ahora son los que a veces en estos mecanismos adaptativos usamos la oxigenoterapia y nos puede causar efectos adversos como el hipercapnia. Vamos a la siguiente. Básicamente, para entenderlas un poco,
lo que tienen estas patologías, o digamos, a qué se debe la insuficiencia respiratoria, se puede alteraciones en la ventilación, en la difusión o en la circulación. Esto, si bien uno lo trata de subdividir en este tipo de alteraciones, hay diferentes formas de subclasificarlas también, pero habitualmente los pacientes son trastornos mixtos. Como recién estuvimos nombrando, son pacientes que tienen alteraciones obstructivas, por lo tanto alteración en la ventilación, cursan enfermedades agudas por COVID, entonces tienen también alteración en la difusión, tienen alteración en la circulación porque tienen enfermedad tromboembólica. Estos pacientes lo que solemos ver que son trastornos mixtos. Pero vamos a ver, voy a subclasificar cada uno de estos en nuestros pacientes. El siguiente. Vamos a la insuficiencia respiratoria crónica, específicamente. Alteración en la ventilación la subclasificamos en extrapulmonares y pulmonares. En las extrapulmonares, los trastornos neurológicos solemos ver bastantes, o los neuromusculares, trastornos óseos como los pacientes que acabamos de mencionar, psicofármacos, muy frecuente visto en la internación también y en ambulatorio, y dentro de las pulmonares las enfermedades obstructivas. ¿Sí? Como dije recién, esto si bien son alteraciones en la ventilación, hay enfermedades que son mixtas. EPOC, si bien es verdad que es una patología obstructiva, pero también hay ruptura del alvéolo terminal con enfisema y por tanto alteración en la difusión de los gases por disminución de la superficie. Es directamente proporcional a la superficie, al disminuir la superficie hay menos difusión y por tanto genera insuficiencia respiratoria de tipo mixta. ¿Sí? Pero su patología más importante es la obstructiva. Siguiente. En la alteración de la difusión tenemos las enfermedades intersticiales, en que es por alteración de la barrera, digamos, del espacio intersticial y por lo tanto de la difusión de gases a través de la barrera alveolo-capilar. Por ocupación alveolar también ocurre, digamos, un paciente con insuficiencia cardíaca, con neumonía, con otro tipo de patologías, ya sea aumento del líquido alveolar por alteración hidrolítica o incluso enfermedad oncológica como una de nuestros pacientes, que es alteración en la difusión por aumento del espesor de la membrana y por lo tanto alteración sobre todo en la difusión de oxígeno y son orientadas más a las insuficiencias respiratorias parciales, ¿sí? Con hipoxemia, no tanto con hipercambio, ¿sí? Y la alteración en la circulación también por generar, digamos, circuitos por shunt, que ahora lo vamos a explicar, genera hipercambio, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos a progresar un poco más en la insuficiencia respiratoria crónica hipercambio. Para eso, una breve reseña de cómo producimos, cómo aumenta el dióxido de carbono en el organismo. Es directamente proporcional a la producción de dióxido de carbono, inversamente proporcional a la eliminación. La producción no varía mucho en un paciente, si bien es verdad que hay estados hipermetabólicos, un paciente con un shock séptico, la producción de dióxido de carbono va a ser mayor, con acidosis metabólica sumada, pero habitualmente en los pacientes que vemos, la producción es algo, una constante en nuestro tratamiento. La eliminación, que es algo que podemos nosotros entender mejor y es lo que realmente cambia la presión parcial de dióxido de carbono, va a ser directamente proporcional, o mejor dicho, se puede entender a través de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar va a ser proporcional al volumen minuto ventilatorio. ¿Sí? El volumen minuto ventilatorio va a estar dado primero, principalmente por el volumen respiratorio, por cada volumen respiratorio en cada respiración, valga la redundancia, e inversamente proporcional al espacio muerto. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchos de nuestros pacientes estas variables cambian mucho. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedades neuromusculares, el volumen tidal, el VT, baja mucho, entonces eso hace que disminuya la ventilación alveolar y por lo tanto aumenta la CO2. O en nuestros pacientes que podemos tener alteración en la circulación, aumenta mucho el espacio muerto. En el gráfico de abajo, en el que hay tres alveolos con diferentes patologías, el de la derecha, podemos ver que es un alveolo bien ventilado, pero con un trastorno en la circulación. Ese alveolo, ese conjunto, digamos, de alveolos que son bien ventilados, pero no tienen buena circulación, es volumen, es trabajo respiratorio, sin una buena eficacia de difusión. Por lo tanto, es un espacio muerto alveolar, ¿sí? Es trabajo respiratorio sin ventilar, por lo tanto, trabajo perdido. En el que está a la izquierda,
pasa algo distinto. Ahí tiene un trastorno ventilatorio, ya sea obstructivo o por alteraciones neuromusculares, etcétera, donde no hay ventilación. Ese alvéolo tiene descenso del gas, de, digamos, de los gases en su interior, descenso del dióxido de carbono y aumento, perdón, descenso del oxígeno y aumento del dióxido de carbono. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que tiene ese vaso no cumple la función de oxigenación. Eso genera un shunt. Si uno suma estos trastornos, genera en definitiva un aumento de la CO2 y una disminución de la oxigenación. Entendiendo un poco estos mecanismos, vamos a ver qué ocurre con estos pacientes. La siguiente. ¿Qué pasa en la insuficiencia respiratoria? La hipoxemia aumenta mucho el volumen, la ventilación alveolar, que es lo que nuestro gran trastorno. ¿Sí? Como ven en el gráfico que está a la derecha, que es, trata de mostrar la ventilación minuto en relación a la presión arterial de oxígeno, ven que a partir de 80, cuando sigue disminuyendo el oxígeno en sangre, aumenta exponencialmente la ventilación alveolar. ¿Sí? Este es el principal, digamos, regulador de la frecuencia respiratoria y de la ventilación alveolar. Esto no quise ponerme en detalles, todos los receptores que tiene, receptores centrales y receptores periféricos, básicamente son receptores de hipoxemia, lo podemos resumir. En el gráfico que está abajo a la izquierda, ocurre algo parecido con la hipercapnia, en este caso. A medida que aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, también aumenta la ventilación, independiente de la oxigenación. ¿Sí? Entonces vemos que son dos grandes estimuladores de la ventilación. Claramente el oxígeno es más importante, pero son mecanismos compensadores. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a poder ver un poco cómo en la insuficiencia respiratoria crónica aparecen mecanismos adaptativos que tratan de compensar, valga la redundancia, estos trastornos. Vamos a la siguiente. Esta es una tomografía y una radiografía de tórax de una paciente que se internó por un EPOC reagudizado. Como pueden ver en la radiografía, que es lo que está abajo a la derecha, hay hiperinsuflación, se observa aumento de los espacios intercostales, radiolucidez bilateral, cierto aplanamiento diafragmático, y en la tomografía no se observa ninguna consolidación, pero lo que pueden observar es que, por ahí no sé si se ve bien en la imagen, pero hay un mosaicismo, eso le decimos cuando hay diferentes tonalidades de grises, de grises y negros en la tomografía, asociado a los espacios más negros con, vemos como afinamiento de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Este mosaicismo nosotros lo interpretamos como una redistribución del flujo. Dentro de la explicación, esta es la vasoconstricción y tóxica. ¿Sí? Vamos al siguiente. Este es un gráfico conocido, pero simple, está bueno para poder entender un poco qué es lo que pasa en este paciente. El que está a la izquierda es lo normal. Tiene son alvéolos con buen flujo. El que está en gris oscuro es el flujo sanguíneo. Y el blanco es el flujo, digamos, de aire. ¿Sí? Todos los dos alvéolos tienen el mismo flujo y, por lo tanto, buena circulación, la oxigenación normal de ambos circuitos. ¿Qué pasa en el gráfico de la derecha? Una patología que nos lleve a una hipoventilación alveolar o alteración en el componente, ya sea por hipoventilación o por ocupación alveolar, básicamente ese alvéolo que no está siendo ventilado, como es un alvéolo no funcionante, el flujo sanguíneo en esa zona se reduce y se produce una redistribución del flujo hacia los alvéolos bien ventilados, que ahí lo ponen más grande. Por lo tanto, es un mecanismo compensador, claramente no, ningún mecanismo compensador va a ser perfecto, por lo tanto la sangre que culmina de esto es una sangre mixta, ¿sí?, que baja las saturaciones, pero compensa, ¿sí?, el trastorno que tienen los alvéolos no funcionando. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente. Este es otro, ¿sí?, sin entrar en fórmulas ni nada complejo, pero para entender un poco qué es lo que pasa en este gráfico, el punto negro del centro que pueden ver marca el pH que tenemos en un paciente que tiene una presión parcial de dióxido de carbono entre 40 y 45 y un bicarbonato entre 20 y 24, marca justo el gráfico, que eso sería el estado normal. Lo que se observa es que ante una situación respiratoria con aumento de protones,
directamente decimos con aumento de la PCO2, que es la curva que rápidamente asciende por la, desde el punto negro, eso sería una acidosis respiratoria aguda. Es decir, que cambia el pH porque aumenta el dióxido de carbono, por lo tanto aumenta la concentración de protones, y eso es el descenso del pH, que es diferente a aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, donde la producción de bicarbonato le da tiempo a compensar esa acidosis respiratoria, y el pH se mantiene dentro de un rango más compatible con la vida. Obviamente que todo mecanismo compensador, todo buffer, tiene ciertas limitaciones. Como ven, después de los 80 milímetros de mercurio de PCO2, los mecanismos buffer, no, en este caso el bicarbonato, no puede sostener el pH. ¿Sí? Muy bien, la siguiente. Vamos a ver, ¿qué hacemos ante una situación como estamos hablando recién? Paciente ingresa con insuficiencia respiratoria, estamos ante un hipercárnico, en este caso vamos a tratar de focalizarnos un poco en esto. Vamos al siguiente. Primero, como bueno, hablaron un poco dijo al principio, el tratamiento de la enfermedad de base, cuando es posible, porque muchas enfermedades no tenemos muchos tratamientos tampoco. Y hay que plantearnos un poco esto si llegamos al techo terapéutico de esa enfermedad de base, siempre ser escalonados, pero tratar, en este caso, cuando el paciente ingresa por enfermedad respiratoria, nos preguntamos si tenemos algo más para ofrecerlo a su enfermedad de base, que pueda ser irreversible o no. Otro tratamiento es la oxigenoterapia, con objetivos de saturación de 88 a 92. Son los objetivos, hay que adecuarlo un poco a cada paciente. Nuestros pacientes que estamos viendo recién eran pacientes EPOC, todos con insuficiencia respiratoria crónica, seguramente adaptados a otro nivel de saturación, a otra oxigenación. Por lo tanto, siempre está bueno plantear en cada paciente cuál es la saturación habitual del paciente y plantearse los objetivos de saturación. En internación esto es muy importante. Queremos siempre que los pacientes saturen arriba de 97 y generamos los trastornos de estado de base que recién mencionaron, y no tiene sentido porque, bueno, mientras aumenta la saturación, aumenta el efecto BOR, aumenta la hipercapnia, ahora lo vamos a explicar, y aumentan los efectos adversos de la hipercapnia. Otro trastorno que tenemos, otra herramienta de tratamiento es la BNI nocturna, que si bien tiene indicaciones específicas, que es una PCO2 arriba de 52 durante el día o una saturación menor de 88 durante la noche. Esto lo usamos mucho en los pacientes con enfermedades neuromusculares, son los que tienen principalmente estos trastornos, son muy crónicos, y uno trata de siempre hacer controles de estos pacientes para ver cuándo es el momento de iniciar una BNI nocturna, que suelen tener, muy discutido en EPOC, ¿sí? Y después está el tratamiento sintomático. Básicamente el tratamiento de, más allá de todos los síntomas que estamos hablando, el síntoma más importante en este caso es la disnea, ¿sí? Que ahora lo vamos también a tratar un poco. Digamos. Vamos con la oxigenoterapia, que es uno de nuestros pilares y lo que nos lleva al hipercapnia. Sabemos que genera muchos beneficios en el alivio de la disnea en pacientes con cáncer en estadio final que tienen hipoxemia. Eso está evidenciado. También hay evidencia de que genera beneficios en el EPOC. Cuando los EPOC con hipoxemia genera, incluso sabemos que aumenta la sobrevida de estos pacientes, así que esos también son pacientes candidatos a oxigenoterapia. Hay evidencia sobre alivio sintomático en disnea clase funcional 3 y 4, también no hipoxémicos en EPOC y también obviamente en hipoxémicos también. Y es discutido en pacientes con cáncer que no tienen hipoxemia en el tratamiento sintomático. Eso es algo que también se está discutiendo bastante en los trabajos ahora, pero bueno, sabemos que muchos pacientes no llegan al umbral de hipoxemia, pero sienten mucho alivio con el oxígeno y también uno se plantea si no es un buen tratamiento para sus síntomas. Siguiente. ¿Cómo actúa cuando damos oxígeno? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, primero porque estos receptores centrales y periféricos, que eran los que en su momento desencadenan la respuesta de aumento de la ventilación alveolar, desencadenan la respuesta de la disnea y otras respuestas más, disminuyen su descarga y por lo tanto alivian los síntomas. Con eso baja la frecuencia respiratoria, por lo que acabamos de mencionar, con eso menos gasto metabólico, menos gasto energético, menos consumo de oxígeno,
disminuye la deuda de oxígeno y eso también retrasa la fatiga muscular y diafragmática en general. Menos sensación de esfuerzo respiratorio, como dijimos recién, menos deuda de oxígeno, reduce la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que habíamos hablado hace un rato, y con ello la presión pulmonar, mejora la oxigenación miocárdica, siempre dentro de un rango, sabemos que arriba de 95 ya genera incluso hasta toxicidad miocárdica. ¿Sí? Siguiente. Indicaciones de oxigenoterapia. Si bien es verdad que cuando uno mira las guías o las indicaciones son muy rígidas, hablan básicamente sus indicaciones son gasométricas, las puse acá como para repasarlas, pero es a la de presión arterial y oxígeno o saturación, o eventualmente comorbilidades asociadas, ya sea hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o hematocrito mayor de 55. Y después lo que es discutible es en disnea, el paciente tiene disnea, pero satura más de 90, hay que ver cada caso, que es un poco lo que hablamos recién. ¿Sí? Pero en los pacientes que tienen EPOC, esto principalmente los trabajos que evidenciaron esto son los pacientes con EPOC. ¿Sí? La siguiente. ¿Cómo lo damos? Vamos un poco más a la práctica que hacemos nosotros. El oxígeno lo damos en flujo continuo o discontinuo. El flujo continuo es la indicación que nosotros tenemos, mayor a 15 horas diarias, que es lo que genera el beneficio de estos pacientes. Es el preferido con nosotros. El flujo discontinuo, que es el según disnea, como te sientas, vas viendo si lo usás o no lo usás, previo a una actividad física, o después de una actividad física, o durante el entrenamiento, son indicaciones para pacientes muy específicos donde el flujo que utilizan es muy bajo. ¿Por qué? Porque si el paciente utiliza flujos muy altos y luego flujos, o se lo saca, luego hace una gran variación en la FIO del paciente, va a contrarrestar el efecto de la vasoconstricción hipóxica y aumentar también la PCO2. Ahora lo vamos a explicar un poco esto. Pero básicamente siempre es preferible un flujo continuo, sobre todo en los pacientes que utilizan alto flujo, y un flujo discontinuo en aquellos que utilizan muy poco flujo, ¿sí?, y que están más adaptados. ¿Qué dispositivos tenemos? Bueno, oxígeno concentrado, que es en los hospitales o en tubos, ya sea líquido o no, pero el oxígeno concentrado siempre es mejor para poder controlar la fiebre del paciente. Los concentradores de oxígeno tienen un montón de beneficios, porque son portátiles, algunos, ¿no?, los más caros, otros son fijos, pero la verdad que se lo puede llevar al paciente, es seguro, utiliza corriente eléctrica y no tiene que usar dispositivos tóxicos, ni mucho menos. El problema de esto, los concentradores no tienen un flujo constante, sabemos que habitualmente los comunes tienen dos motores, dos circuitos, y por tanto entre un circuito y otro siempre va variando un poco la oxigenación del paciente y tiene una potencia limitada. Nos sirven para los pacientes con flujos moderados a bajos. ¿Sí? La cánula de alto flujo y la BNI lo vamos a dejar para las agudizaciones. No son para indicaciones, digamos, en la parte crónica. No estoy hablando del BIPAP, ¿no? Hablo de dispositivos hospitalarios. Y la interfase, el más frecuente que usamos, es la cánula convencional. ¿Sí? Las otras interfaces son para pacientes, por ahí, un poco más complejos, o pacientes internados, ya sea en terapia intensiva o sala general. Siguiente. El seguimiento, en la práctica, nosotros hacemos un seguimiento clínico y el gasométrico. El gasométrico, en realidad, lo hacemos a través de la saturación, ya que llamar al paciente, pincharlo y someterlo a ese estudio es bastante invasivo y no nos va a cambiar mucho la conducta. Sabemos que la saturación tiene una muy buena relación con la PO2, así que lo manejamos a través de saturación. Y el clínico, actualmente estamos haciendo con hasta llamados telefónicos, los pacientes saben usar los aparatos, no todos, pero se hace un entrenamiento al paciente, y lo que hacemos es tratar de controlar el flujo básicamente de la oxigenoterapia. Tratamos de buscar disnea, síntomas, y sobre todo los síntomas de hipercapnia. ¿Sí? Los síntomas de hipercapnia es muy importante, sobre todo en los pacientes EPOC, pacientes con enfermedades neuromusculares o pacientes obstructivos, los pacientes que estamos dando, hay mucho oxigenoterapia por COVID ahora, habitualmente no tienen hipercapnia, porque como dijimos recién, no son patologías con alteración en la ventilación, sino son más bien restrictivas. Y también buscamos efectos adversos, que ahora vamos a ver un poco, pero son lesiones de la mucosa, entre otros, que ahora vamos a ver. Y controlamos el flujo en función de eso.
¿Sí? Vamos al siguiente. Efectos adversos de la oxigenoterapia. En la vía respiratoria tenemos, genera úlceras. Las úlceras más frecuentes son en la vía aérea superior, a nivel de la nariz y tabique nasal. También genera úlceras a nivel de la tráquea. Genera traqueobronquitis. A nivel pulmonar, con dosis muy elevadas, para pacientes que tienen una FIO muy alta, no son los pacientes ambulatorios, más bien internados, genera atelectasia, lesión parenquimatosa por disminución de cavidades libres, pero son por ahí pacientes más graves, digamos, agudizados principalmente. Después también genera cierto grado de dependencia psicológica. Otro gran trastorno que tenemos es la limitación de la movilidad y la rehabilitación. Sabemos que el principal, digamos, principal tratamiento para todas estas patologías es la rehabilitación, y a veces el uso de oxígeno nos limita un poco, hay que tratar de rebuscársela de alguna manera, aumentando la longitud de la cánula, etc. El uso de la máscara a veces también genera trastornos en la comunicación o la alimentación. Algunos pacientes incluso no prefieren no sacarse la máscara para poder respirar mejor, y por eso no comen. Y bueno, después el clima social de andar, caminar, a los que pueden a circular también, ¿no?, con una cánula de oxígeno es vergonzoso y genera un costo de energía. De hecho, los pacientes tienen que tener a veces una reserva en caso de corte de luz, ya sea con tubo, porque bueno, consumen bastante. Siguiente. Y el efecto adverso muy importante de esto es la hipercapnia, ¿sí? No porque el oxígeno sea malo, para nada, es una gran herramienta, simplemente que hay que saber usarlo, y a veces cuando lo usamos de forma inadecuada puede generar hipercapnia. Vamos a repasar brevemente cómo genera hipercapnia. Volvemos al dibujo que hemos hablado al principio. El de la izquierda era normal. El de la derecha tenía alteración en la ventilación o un trastorno que generaba que algunos alvéolos no estaban bien ventilados. O un trastorno en la difusión. Por lo tanto, se produce vasoconstricción hipóxica y redistribución del flujo. ¿Qué pasa cuando le damos oxígeno? Vamos a la siguiente. Repasemos. En el gráfico de la izquierda, al dar oxígeno al paciente, el gas que ingresa al alvéolo, ¿sí?, no es el gas ambiental, no tiene un FIO al 21. Por lo tanto, el alvéolo que está mal ventilado, ¿sí?, va a tener un aumento en la presión de oxígeno y también un aumento en la presión de dióxido de carbono. ¿Se entiende? Porque está mal ventilado, no elimina todo el dióxido de carbono como los otros alvéolos. Y la ventilación que tiene es deficiente, pero lo que ingresa es con altas concentraciones de oxígeno, bajos en nitrógeno. Por lo tanto, ese es lo que va a generar eso, que la vasoconstricción hipóxica que tenía al principio, al haber oxígeno, se revierte, que es el gráfico que tenemos a la derecha. El flujo de ese alvéolo, nuevamente, el flujo sanguíneo, nuevamente aumenta, y por lo tanto se absorbe, tenemos aumento de oxígeno en sangre, pero también tenemos aumento de dióxido de carbono. Esa sangre va a estar oxigenada e hipercapnica. ¿Se entiende? Entonces el objetivo, nuestro objetivo de aumentar la PO2 que se ha logrado, nos lleva a un aumento de la PCO2. ¿Sí? Esto es uno de los mecanismos que tenemos. Otro mecanismo que tenemos es que al aumentar la PCO2, disminuimos el reflejo respiratorio y por lo tanto disminuye también la ventilación alveolar. Vamos al siguiente, la siguiente diapositiva. Esto lo estamos hablando recién. Como teníamos una PO2, supongamos, paciente saturaba 84%, 88%, y tenemos una PO2 de 60 para abajo, la ventilación alveolar aumentaba mucho, exponencialmente. Ahora, al darle oxígeno, como aumenta la PO2, baja la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, disminuye la ventilación alveolar. Eso hace una acumulación o una disminución en la ventilación alveolar, por tanto, un aumento en la PCO2. ¿Sí? Vamos al siguiente. Otro mecanismo de hipercapnia, menos potente, pero también conocido, sin entrar en las fórmulas tampoco, pero básicamente esta es la curva de disolución de la hemoglobina. Un paciente con una PO2 de 60 o menor, sabemos que la hemoglobina cambia su estructura, por lo tanto, y eso lo estamos viendo, ¿no?, la saturación en definitiva de la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le damos dióxido de carbono?
fijemos, sin entrar en la fórmula, ¿no? Pero si aumentamos el dióxido de carbono, directamente aumenta la cantidad de protones. Eso hace que la curva de la hemoglobina se desvíe hacia la derecha. Por lo tanto, se hace menos afín al oxígeno. ¿Se entiende? Si uno le aporta mayor cantidad de oxígeno, es decir, aumenta la concentración de oxígeno, o sea, lo llevamos a un punto de 80 o más, la hemoglobina cambia su conformación para unirse al oxígeno por su afinidad por altas concentraciones, y eso hace que libere protones al medio. Eso se llama efecto Haldane, ¿sí? Eso es una forma también de aumentar, ¿sí?, la estructura molecular no saturada de protones, ¿sí? Y eso hace que el dióxido de carbono viaje en forma libre, no unido a la hemoglobina. Por lo tanto, aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, no transportado por la hemoglobina, con menos capacidad de transporte, ¿sí? Los gases libres se transportan mucho más lento que los gases unidos a la hemoglobina. Vamos al siguiente. Vamos a las manifestaciones clínicas de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que son un poco las que mencionaron con los pacientes que estuvimos hablando recién. Van desde asintomáticos, que son los más frecuentes, hablando de hipercapnia, pueden ser leves, moderados o severos, ¿sí? Leves, bueno, hicimos una lista ahí de ansiedad, leve disnea, cefalea, hipersomnolencia, moderado, ya delirio, paranoia. De hecho, lo habíamos mencionado. Bueno, la gran mayoría de los pacientes que mencionamos recién tenían estos síntomas. Y la severa, estamos hablando ya de convulsiones, incluso paro cardíaco, ¿sí? Que el gráfico de abajo muestra con los colores, en verde lo normal, más de 45 serían los síntomas que pueden ir de leve a moderado. Y ya arriba de 75 aparecen los síntomas graves. Claramente, esto es muy rígido, y cuando uno lo lleva a la práctica, observa que los mecanismos de adaptación hacen que los síntomas no estén estructuralmente puestos en una concentración, una PCO específica. Si hay pacientes que a uno le hace un laboratorio y tiene 75 de PCO2 o 80 de PCO2, están completamente asintomáticos, y otros pacientes que con 60 o 70 ya tienen síntomas leves o moderados. O sea que claramente, si bien es verdad que los extremos son fáciles de identificar, en el medio hay un gris que oscila de acuerdo a cada paciente y en función de los mecanismos de adaptación. Vamos al siguiente. ¿A qué se deben estas manifestaciones? Bueno, esto ya entra un poco en detalle el por qué ocurre esto. Desde el punto de vista neurológico, el descenso del pH hace que aumente la glutamina y GABA, por lo tanto hay dilatación venosa, aumento del flujo cerebral, y con eso las consecuencias neurológicas dentro de todas las diferentes estructuras. Desde el punto de vista respiratorio, ¿qué es lo que causa? Disnea, taquipnea, obviamente por lo que estuvimos hablando recién, alteración en la contractilidad muscular, ya sea diafragmática o los músculos accesorios, y esto nos lleva a un paro respiratorio. Desde el punto de vista cardíaco, alteraciones eléctricas y alteración en la contractilidad. Son todos, efectos adversos de aumento, del hipercapnia, estamos hablando. Esto quiere decir que el oxígeno es, no hay que usarlo por acá porque genera hipercapnia. No, hay que saber usarlo y tratar de entender cómo funciona para poder usar el tratamiento de la forma adecuada, que es lo que nomás nos está costando, digamos. Ahí pasamos un poco a hablar de disnea. Bueno, disnea, como continuando un poco el tratamiento que vamos a instaurar para este tipo de pacientes, nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué es importante ocuparnos de este síntoma? El que haya visto un paciente con disnea tiene la respuesta rápida, ¿no? Es una sensación desagradable, es subjetiva, por lo tanto no podemos equiparar la de un paciente con otro, sino que es propia de cada paciente, esto de cómo la va a vivir. Sensación entonces desagradable de dificultad para respirar. ¿Esto qué hace? Que haya un impacto elevado en la calidad de vida de esos pacientes. Esa sensación y el temor de la asfixia y la muerte es lo principal que ellos por ahí expresan. Y acá agrego esto de que si bien es muy temido y sufrido por los pacientes, por supuesto que también incluye a la red afectiva de los pacientes,
y también, ¿por qué no?, al equipo de salud, ¿sí? Como decía, cada paciente tiene su percepción y un punto importante en el mundo de los paliativos, pero en realidad en todo profesional de salud, es tener en cuenta que es la segunda causa de sedación paliativa, por lo tanto, pensar en abordar también esta temática, ¿sí? La idea de hablar de disnea no va a ser como una profundización muy exhaustiva, más que nada es pensar, introducir estos, por ahí quizás para los que están empezando en los cuidados paliativos, y ni hablar de incluir la temática para, digamos, en este cambio de paradigma, en donde los cuidados paliativos no tienen que ser específicos de un equipo especializado, sino que todas las demás profesiones, médicas, no médicas, incluso psicólogos, trabajadores sociales, por supuesto que kinesiólogos, tengan conocimientos básicos como para identificar el síntoma, poder abordar desde todas las áreas, como hacemos hincapié siempre en paliativos, el abordaje de los síntomas es multidimensional, no es físico solamente, entonces por ahí de esto que voy a charlar ahora tiene que ver, la idea es como dar un disparador y que neumonólogos, médicos de familia, clínicos, por supuesto oncólogos también, tengan herramientas y bueno, y conocimiento de este tema, ¿sí? Esperen que no me pasa. Pantallazo grande, etiología de disnea, listas enormes. Están las oncológicas, las no oncológicas, algunas que tienen que ver con los tratamientos. Resalté las que mencionamos en nuestros casos clínicos, EPOC, Parkinson, cifoescoliosis severa, pero ahí tienen la lista extensa. Con respecto a la lista, vuelvo un poquito, como todo síntoma, uno detecta el síntoma y ¿qué hace? Busca la causa o las causas, y mientras va buscando esas causas, que es fundamental hacer ese camino, tiene que ir tratando la disnea, ¿sí? Con el oxígeno, bueno, con las herramientas que fuimos nombrando, o lo que ahora voy a charlar, que serían los opioides, ¿sí? El opioide viene a dar respuesta no como primera opción ante la disnea, siempre, como digo, buscamos causas, y a causa de eso, una crisis asmática, no vamos a dar el opioide, sino que vamos a dar los bronquidilatadores, corticoides inhalatorios y demás. Pero como estamos hablando en estos casos, EPOC avanzado, muchas veces pacientes con cáncer también avanzado, donde los tratamientos específicos quizás se están encontrando un límite, o está claro el límite ya instaurado, los opioides dan respuesta y alivio a la disnea. Entonces, en este caso sí, nuestros pacientes serían la primera línea de tratamiento sintomático. Tienen hay temor en el uso, por ahí más en el ámbito de no tanto entrenamiento, ¿sí? Pero un buen uso es seguro, ¿sí? Vía oral, endovenoso, subcutáneo, y esto no, digamos, se comprobó que no hay reportes de mayor depresión respiratoria. Por supuesto, como digo, con un uso seguro y en manos, no digo expertas, pero con manejo, ¿sí? Los opioides nebulizados, digamos, con nebulizaciones, no se vio que fueran efectivos. Las otras vías que mencioné, sí. La acción farmacológica súper puntual, breve, tenemos receptores mu, kappa y delta, a nivel central y periféricos. En nivel central, en la corteza cerebral, sistema límbico, mesencéfalo, tronco encefálico. Y los periféricos, tejido pulmonar, bronquiolos, pared alveolar, tejido cardíaco, sistema nervioso periférico. Y es por esto que, se logra el alivio de la disnea, ¿sí? Actuando en estos receptores. Siguiendo un poco en la acción farmacológica, lo que se vio, ¿sí?, es que parece inhibir la reabsorción de acetilcolina, la secreción bronquial, la broncoconstricción, por eso llegamos también al alivio de la disnea. Aumento de la vasodilatación, la disminución de la precarga, y acá este es el componente importante para la disnea cardíaca, como las insuficiencias cardíacas. Y punto muy importante acá también, donde se encontró un efecto ansiolítico a través de la interacción con receptores opioides, como mencionaba al principio, que son centrales, tálamo, amígdala, corteza frontal.
Por lo tanto, estos modulan la percepción y la expresión de la ansiedad en disnea, ¿sí? La administración, muy breve, además para los que inician, uno administra dosis fija, igual que como para tratar el dolor, y siempre la posibilidad del rescate. ¿Qué es importante lo del rescate? Aclarar a los familiares, al paciente, o a colegas, que tengan en cuenta la dosis anticipatoria. Es decir, un paciente con disnea, que ya sabe que cuando va a evacuar, cuando se va a bañar, cuando se va a levantar de la cama, presenta la disnea, para mejorar su calidad de vida, uno puede hablar de esta dosis o rescate anticipatorio, ¿sí? Si el paciente es virgen de opioides, uno inicia con dosis baja, baja menores incluso que cuando uno inicia pensando en tratar el dolor, ¿sí? Morfina, para dar el ejemplo, 2,5 a 5 miligramos la dosis, ¿sí? Vía oral. Lo que sí no está claro son, es que todos los opioides, las vías de administración, sean equivalentes a su capacidad de alivio de la disnea. Como todo en paliativos, y no sé si no generalizarlo para la medicina, es un tratamiento artesanal, ¿sí? Y a medida de cada paciente. En la evidencia clínica, encontramos que la morfina versus placebo, ¿sí?, lleva al alivio sin alterar parámetros respiratorios, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la gasometría. Mejora la tolerancia al ejercicio, tiene un efecto menos duradero en disnea que en dolor. Los efectos adversos controlados, especialmente, sin reporte de presión respiratoria, que es lo más temido, ¿sí? Entonces, no temer al uso de opioides por sus efectos adversos, ¿sí? Se pueden controlar tranquilamente. No hay mayores riesgos por el uso por vía parenteral, y asociado al midazolam o alguna otra benzodiazepina, mejora el alivio en la angustia. Puntos claves, entonces, del uso de opioides que llevan al alivio para el paciente, y agrego, como decía hace un rato, familia y equipo de salud también. Conocer esos efectos adversos para poder monitorearlos y controlarlos y tratarlos. Monitorear las dosis, controlar que el paciente haya entendido, que las esté tomando como corresponde, ¿sí? Y esto evita la depresión respiratoria. Los opioides no se indican para sedación. Hay evidencia entonces en la efectividad para su indicación segura en el control de la disnea, y es importante seguir trabajando en facilitar las vías de acceso, la disponibilidad de los opioides y educar a equipos de salud, paliativistas y no paliativistas. Entonces, el tratamiento, digamos, farmacológico de los opioides, eso fue como el pantallazo general, y acá agregamos coadyuvantes, ¿sí?, que serían las benzodiazepinas. Uno las busca iniciar, digamos, en dosis baja, tienen este efecto ansiolítico, tranquilizante, relajación muscular. ¿Y por qué traigo las benzodiazepinas? Y acá, principalmente, por el tema, digamos, de la disnea total. Supongo que habrán, y si no, ahora lo escucharán, el concepto de disnea total, como cuando uno habla de dolor total, ¿no? La disnea total es ese, el concepto que incluye, es la variabilidad, digamos, en la expresión de la disnea, que está modulada por factores no físicos, emocionales, espirituales, ¿sí? Tener en cuenta la disnea total en un paciente ayuda a un adecuado abordaje, ¿sí? Si no vamos a tener en cuenta esto, probablemente el tratamiento sea subóptimo y eso genere sufrimiento en el paciente y la red afectiva. En este gráfico que ven acá, se ve cómo interjuegan, digamos, el interjuego entre la disnea, que lleva a sentir miedo a la muerte, falta, digamos, porque no comprende lo que está pasando, falta la comprensión, digamos, recuerdo de experiencias pasadas, de sufrimiento por haber tenido disnea, ahogo, o sensación, mejor dicho, de ahogo, y esto lleva, por supuesto, al aumento de ansiedad, distrés, por lo tanto, crisis de pánico, aumenta la disnea. Entonces, este circuito se va retroalimentando, y la idea, y digamos, y el introducir benzodiazepinas, cuando es adecuado, no es siempre, corta, o por lo menos buscamos cortar este circuito, y así bajamos la ansiedad, bajamos esta crisis de pánico, y posiblemente el componente emocional que haya en la disnea pueda también ser menor y mejor controlado el síntoma. Entonces, el manejo de la disnea es interdisciplinario, necesitamos de kinesiología, necesitamos de salud mental,
necesitamos de trabajo social, necesitamos también de, digamos, como representantes de religiones, ¿sí? Tenemos que pensar el tratamiento adecuado a la etapa de la enfermedad, siempre respetando, ¿no?, la autonomía del paciente y, por supuesto, conteniendo a la familia. Siguiendo con el manejo integral, pensar esto de adecuar los tratamientos que tenemos a la situación de salud, pensar qué es proporcional, qué no lo es, hablar con familia, paciente, hablar con equipo de salud, planificar en su debido tiempo las directivas anticipadas, eso da mucha tranquilidad también a los pacientes, por ahí tienen este temor a ser intubados y no lo quieren, no se animan a decirlo, no lo quieren decir a sus familiares porque pueden pensar que diciendo esto angustia más a los familiares, como que se dejan morir, esto de decidir no intubación, o sea, no la terapia, ¿no? Dejar las pautas claras, esto es muy importante. Paciente en domicilio, o paciente internado en cualquier lugar, poder dejar bien en claro en la historia clínica, o si es en domicilio, dejar una nota, ¿sí?, de estas medidas anticipadas de no invasividad, no pase a UTI, no maniobras de RCP. Esto también, vuelvo, da mucha tranquilidad a quien atiende a ese paciente, ¿sí? Y, como decía al principio, hablar y, en caso de que sea necesario, implementar la sedación paliativa, ante, obviamente, una disnea refractaria. De las medidas no farmacológicas que podemos hablar, y por eso decía esto de que podemos, digamos, incluir a todo el resto del equipo de salud que atiende al paciente, y educar a la familia en esto, postura que favorezca el confort respiratorio, en general es hacia adelante, inclinado hacia adelante, ventilar el ambiente, que en el rostro le llegue aire, abrir ventanas, usar un ventilador, eso está descrito, también que beneficia por los receptores que hablamos, periféricos, minimizar el esfuerzo físico, hablar un poco del ahorro de energía, acá terapistas ocupacionales son expertas en esto, en las pautas anticipatorias a la crisis de disnea, usar el rescate, ¿no? Ejercicios y técnicas respiratorias de relajación, fundamental, comprobada su eficacia, asegurar un contacto telefónico, familia o a paciente, a dónde recurrir, si pasa algo, evaluar y trabajar las emociones en paciente, en familia, las dudas que puedan tener, estos miedos, la ansiedad, ¿sí? Y la psicoterapia, por supuesto, para ayudar en paralelo a disminuir la ansiedad, más allá de todo lo que acabo de mencionar. Entonces, los puntos claves sobre el uso de la oxigenoterapia es prevenir los efectos tóxicos de la hipercapnia que nos contaba Hernán, ¿sí? Esto repercute en un gran sufrimiento en pacientes, familia y equipo de salud. Evitar esos dobles mensajes hacia las familias y pacientes donde no lo uso tanto porque es tóxico, ojo con las palabras que uno dice, porque tóxico tiene una carga por ahí muy negativa, y si bien estamos hablando de los efectos negativos, hablar bien de cómo se usa sin asustar, ¿no? O esto de colóqueselo cuando lo necesite, como decía Hernán, es mejor un uso continuo que poner, sacar, y que se está ahogando y ahí sube un montón el concentrado del oxígeno, que eso afecta mucho más, digamos, exacerba el riesgo de hipercapnia. Educar, alertar a los cuidadores en la detección de los síntomas de la hipercapnia, justamente para que puedan ellos, si ven que está muy somnoliento el paciente, o que está con esta expresión, digamos, del delirium hiperactivo, con delirio paranoide, sepan que nos asusten y puedan recurrir a nosotros para ayudarlos. Lili. Y volviendo un poco a por qué elegimos este tema, sumado a todo lo que dijeron Hernán y Male, estamos atravesando una pandemia específica por el pulmón, que asume como una infección multisistémica. Sabemos que muchos órganos y sistemas es afectado por el virus. Y en estos últimos meses, en esto que vamos aprendiendo del COVID, ya hablan del síndrome post-COVID.
Si bien la gran mayoría de los pacientes que cursan una infección por COVID, incluso cuando esta es leve, como es el caso de Manuela, que hizo un COVID leve, las consecuencias posteriores son hoy impredecibles. La próxima. Sabemos que hay muchos mecanismos implicados en este síndrome post-COVID que van sobre todo de la mano de las endotelitis, de todos los fenómenos vasculares, trombóticos y las consecuencias no tanto de la infección viral directa, sino de los mecanismos inmunológicos que desata el COVID. Varios trabajos nos han ido marcando, tanto a los neumonólogos como a los paliativistas, cuáles son los signos de la paciente con alguna patología respiratoria. Uno es la mala tolerancia al ejercicio. Un dato objetivo es cuando su fracción de expiración en el primer minuto es menor del 30%. Esto conlleva que tenga una escasa actividad física. Cuando tienen dos o más internaciones en el último año, cuando hay muchas comorbilidades, el paciente EPOC que adelgaza también está marcando un mal pronóstico en el corto mediano plazo. Fíjense que inicia esta diapositiva con la pregunta disparadora de la NECPAL. ¿Le sorprendería que su paciente falleciera en el próximo año? No sería de sorprender que un paciente con disnea en clase funcional 3-4 tenga una mortalidad en el corto plazo. Factores no relacionados con lo respiratorio estrictamente, pero sí con la fragilidad, como son los ancianos, cuando hay patología psicológica, fundamentalmente depresión asociada, o no hay un entorno sociofamiliar que brinde sostén, también se relaciona con mayor mortalidad. La próxima. Y como dijo Magda recién, tal vez debamos cambiar el paradigma del abordaje de las enfermedades crónicas evolutivas, saliendo de centrarnos en la enfermedad y enfocarnos en la persona con la enfermedad. Esto claramente va de la mano de la necesidad imperiosa de educar a todos los profesionales de salud en acciones paliativas. La próxima, por favor. La próxima. ¿Y por qué, como dije al principio, había muchos obstáculos o dificultades para implementar un seguimiento o un acompañamiento paliativo a los pacientes por EPOC? Pero también hay trabajos que hablan de facilitadores. Y la principal fortaleza está en la relación médico-paciente que nuestros compañeros neumonólogos tienen con los pacientes portadores de enfermedad respiratoria. Como en este trabajo de encuestas de pacientes y neumonólogos que muestran que los pacientes tienen mucha confianza en su médico tratante, sienten que los tratan como personas, sienten que son expertos en lo que en su enfermedador, a pesar que, como dije en una diapositiva inicial, los pacientes no parecen tener conciencia de que son portadores de una enfermedad amenazante para la vida, que muchos pacientes conocen o familiares o amigos que han fallecido de enfermedades respiratorias crónicas. Sobre esto, la próxima, por favor. Se puede trabajar, se puede construir. Y un trabajo de consenso de grupo de cuidados paliativos
recomienda hacer como checklist para el neumonólogo. Empezar a trabajar desde el momento del diagnóstico a lo largo del seguimiento del paciente, aunque sea con estos cinco pilares o estos cinco áreas, que son evaluar los síntomas que el paciente tiene y poder ir manejándolos. Probablemente, porque es su área de experticia, optimizando los tratamientos hasta llegar al techo terapéutico que mencionábamos y que Hernán, como neumonólogo, también nombró. Hacer una evaluación social y emocional de las preocupaciones de ese paciente lo más precoz posible. Identificar y clarificar los objetivos de los tratamientos que se van a ir implementando. Clarificar que el médico tenga el mismo objetivo que el paciente, porque a veces no es coincidente. Y obviamente, de acuerdo a esto, ir implementando lo que sería la transición hacia o la convocatoria de equipos de cuidados paliativos específicos. La siguiente. La realidad actual nos muestra o nos encuentra cuidados paliativos y neumonología trabajando cercanos, pero relacionados sobre todo con el final de la vida del paciente. La próxima. Y creo que el gran desafío es lograr un trabajo en equipo inter y transdisciplinario, pensando juntos para hacer juntos, para que el seguimiento de las acciones paliativas se puedan hacer desde el inicio del diagnóstico hasta el final de vida. La próxima. La próxima. Estas son las bibliografías que quedan, si las, el que las quiera, se las ponemos a disponibilidad. Las próximas. ¿Ya está, Lilia? Sí, sí. Ah, me faltaba la diapo de Nemo, pero dale. Bien, perfecto. Se nos fue una, se nos fue. ¿Está? La que habías puesto vos, pero está perfecto. No, no sé. Por ahí ahora dejemos de compartir, así vemos las caras y podemos... Dale. Esperemos, bueno. Pido disculpas a los no médicos, porque es un área, un tema muy médico, pero bueno, por todo lo que hemos dicho, creo que es muy importante enfocarnos en esto para disminuir el sufrimiento y poder actuar de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero felicitar al equipo por la elección del tema y por la elección de los casos que presentaron, que dejan tan clara la complejidad de los pacientes que nos toca atender, que no solo hoy exceden al diagnóstico de cáncer avanzado, sino también a la patología única, ¿no es cierto? O sea, hablamos de POC, hablamos de POC con COVID, hablamos de enfermedades crónicas con enfermedades agudas graves y avanzadas. También quiero felicitar por la claridad de la presentación. Creo que hasta, digamos, fue tan claro que términos que son puramente médicos me parece que atrayeron la atención de todo el equipo, de todos los participantes, así que los felicito. Perdón, sí. Obviamente nuestro más sincero agradecimiento para Hernán Canale,
que le puso el hombro, el pecho a las balas y nos acompañó y está acá, genio no. total, Hernán. No, gracias a ustedes por dejarme participar, la verdad que aprendí un montón. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento. Ay, sinceramente, clarísimo todo, nos hizo revisar todos los conceptos fisiopatológicos, además, bueno, por supuesto, de ir repasando también el abordaje terapéutico y la importancia de la interdisciplina y del trabajar juntos, ¿no? Acá han aparecido algunas preguntas. La primera de Gabriela de Buren, que pregunta, ¿alguna sugerencia para diferenciar ante el desarrollo de delirium en paciente POC severo con oxigenoterapia domiciliaria y tratamiento sintomático de disnea? ¿Si puede ser la causa la morfina versus la hipercapnia? Bueno, muy buena pregunta. suele ser, como decía Hernán, un delirium muy hiperactivo, cuando es severo, ¿no? Empieza con una somnolencia, como que está más dormidito, y después muy hiperactivo, y la paranoia es bastante frecuente. Igual, siempre el tratamiento del delirium va a ser buscar causas, porque es multicausal. Así que tenemos dentro de las opciones la oxigenoterapia, la morfina, alguna alteración que tenemos que buscar por laboratorio, RAO, constipación. Así que, bueno, como que un poco la búsqueda va a ser igual así, amplia. No sé si cortito y al pie. Yo voy a agregar a lo que dice Male, que es fundamental, que lo que suele anticipar cuando es por hipercapnia, que el paciente recurre a aumentar el consumo de oxígeno. Aumenta el flujo, esto que le dan a la perilla como si eso fuera la solución. Eso es muy frecuente. Si por eso la cuestión de la familia. Bien, muchas gracias. Otra pregunta de Rosa Nocera, ¿cuáles serían las conductas o signos en el paciente que nos harían pensar en dependencia psicológica al oxígeno? Bueno, buena pregunta. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, creo que conozco esto menos que muchos acá, pero en la práctica nos lleva, incluso, vamos a decir algo que nos pasa hoy, los pacientes que se van de alta con oxígeno porque tuvieron una internación prolongada por COVID o POC, que cuando uno lo sigue en el tiempo mejoran francamente, y cuando uno quiere retirar el oxígeno porque ya no tiene indicación, mejoró su enfermedad, que en este caso no era una enfermedad crónica, sino que tuvo un evento agudo que requirió a lo mejor varios meses de tratamiento, no quieren entregar ni siquiera el equipo, aún saturando el 97%, digo, porque esto es un caso real, lo tuve el viernes, 97% sin disnea y quiere seguir usando el oxígeno. Y como es, hay varios pacientes con buenos, digamos, buenos gases arteriales, sintomáticamente no es tan grave, incluso usan el oxígeno ocasionalmente en el día, pese a la indicación, digamos, que uno hace, y no quieren entregar siquiera el equipo. O sea, y entra un área de legales ya. Hay una dependencia que no lo puedo explicar desde el punto de vista fisiopatológico, pero que el paciente realmente necesita estar con la cánula, le genera una satisfacción de buena entrada de aire, y la verdad que eso lo que pasa en la práctica. Es la explicación, yo no la sé, digamos. Respecto a que es por el trauma que puede tener el paciente, pero bueno, no sé si hay alguien que lo puede explicar mejor, pero eso son cosas que nos pasan. Tal vez si alguno de los psicólogos que nos acompañan nos pueden pasar letra, aprendemos todos. Sí. nos estás invitando a tomar el guante. un poco la pregunta de Piti apuntaba como a cuál es la sintomatología de lo que ustedes, entiendo, de lo que ustedes llamaron dependencia psicológica al oxígeno, sobre todo para poder diagnosticar a nivel psicopatológico qué es lo que está pasando para optimizar la terapéutica. Lo que se observa en general en los pacientes es una agudización de todo lo que es la sintomatología compatible con un síndrome ansioso.
De hecho, digo, hay todo un incremento de todo lo que son los síntomas autonómicos de la ansiedad. El problema con estos pacientes es que justamente esos síntomas son los mismos que los que puede tener la dificultad respiratoria. Entonces ahí el diagnóstico diferencial a veces se hace un poco complicado. Lo que uno observa es esto, es un incremento de sintomatología ansiosa y una buena respuesta al tratamiento para la ansiedad con benzodiazepina, si es posible, o con antidepresivos en su defecto, si no se puede, o dosis muy, muy bajitas de antipsicóticos atípicos, insisto, si no se pueden usar las benzodiazepinas. Pero me parece que es interesante porque dificulta muchísimo la respuesta al tratamiento, y funcionan bien también, y esto es otra de las pruebas que uno hace, a terapias de corte más cognitivo-conductual. Sobre todo porque es una intervención rápida en urgencia. Son pacientes que no tienen muchísimo tiempo para poder instaurar el tratamiento. No sé, eso. Bien. Bueno, además de todos los comentarios de felicitaciones y agradecimiento, y más felicitaciones, hay un comentario de Matías Villarreal. Por ahí le voy a pedir a Matías que aclare en el chat a qué se refiere. Él dice, legalmente da bastante pánico esas decisiones de no invadir cuando de ello depende el mantenimiento de la vida. No sé, Matías, si no querés aclarar un poquito a qué te referís y si esto apunta a alguna pregunta, a quién, digamos, estás preguntando. Bueno, no sé si... Dice, respecto de las directivas anticipadas de no procedimientos invasivos o de no RCP. Uh-huh. Yo voy a hablar como paliativista, después Hernán eventualmente como neumonólogo. A ver, tenemos un marco regulatorio que da derecho a los pacientes a elegir en conciencia, en conocimiento de su pronóstico, cuáles son las medidas que aceptan o rechazan en caso de una situación irreversible. Si el EPOC es una situación en fase terminal, es irreversible, someterlo a medidas de soporte ventilatorio claramente no va a prolongar la sobrevida, sino que va a actuar como prolongando la agonía de esa persona. Todas las personas tienen derecho a rechazarlas. Acá creo que lo que nosotros como médicos tenemos, eso es indudable, es incuestionable. Si el paciente no quiere medidas de soporte vital, así sea una situación reversible, nadie lo puede forzar. Si es en conciencia y en uso de su autonomía y no está declarado insano o incapaz. Si es en una situación irreversible, sería inadecuado ofrecer medidas de soporte vital sabiendo que va a ser irreversible. Yo no termino de ver el conflicto legal de estas cuestiones en estas circunstancias, ¿no? O sea, si es un paciente con una enfermedad terminal, sería ensañamiento terapéutico o obstinación terapéutica someterlo a medidas de soporte vital. Si es reversible, pero el paciente se niega, está en ejercicio de autonomía y no lo podemos forzar. ¿Eso aclara la pregunta?
No sé si alguno quiere agregar algo más o si está respondida la pregunta. Está diciendo, el caso especial es que el mismo derecho dicta que la persona puede cambiar de opinión en cualquier momento. Sí, obviamente. También el marco regulatorio menciona siempre y cuando se mantengan las condiciones físicas que llevaron a la indicación original. Esto, no sé, sé que está Esteban Weinstein, que es el jefe del servicio de neumonología del hospital y miembro del equipo de trasplante, pero se me ocurre, por ejemplo, un paciente que hubiera estado en lista de trasplante, rechaza la opción de ser trasplantado y después dice, bueno, ahora me quiero trasplantar, pero ya no está en condiciones de ser candidato a trasplante. No, o sea, es válido que revea su decisión si las condiciones clínicas se mantienen. Sí, perdón, una salvedad con la acotación última que hacía Matías, ¿verdad? El documento de directivas anticipadas, por supuesto que es revocable por el propio paciente. Exactamente, el documento de directivas anticipadas es revocable por el paciente. Si el paciente lo firma un paciente lúcido y después por progresión de enfermedad el paciente cambia el estatus de conciencia y el contenido del documento se aplica en otra situación clínica, sigue estando vigente porque fue firmado bajo condiciones que lo garantizaban, con lo cual no habría ningún inconveniente en ese punto. Y está esto escrito en el texto de la ley, acá tanto de la ley de los derechos del paciente como de la última reformulación del Código Civil. En ese punto, en el caso que vos estás trayendo, la ley es clara. Y una última. La familia no puede revocar el consentimiento de directiva anticipada. Exactamente. Y agregando a esto, en realidad también hay situaciones que son indicación médica el no avanzar, con lo cual ahí no se deja en la familia, porque el paciente esté consciente, la decisión es de mucho peso y de mucho daño para una familia decirles, bueno, ¿ahora qué quieren? Avanzamos porque quizás no tengan si tuvieron una charla sobre este tema para hablar de las directivas anticipadas y deseos de su familiar, quizás ellos mismos digan no, pero él no quería, entonces están tranquilos con no avanzar. Pero en realidad la decisión no es de la familia ni del paciente en esta instancia de los ejemplos que estuvimos dando. Es indicación médica y como profesionales de la salud debemos hacernos cargo de eso y orientar en base a eso a los pacientes y las familias. A veces la decisión no es tan fácil y por eso esto de interactuar con otros especialistas, con psicólogo, trabajador social, psiquiatra y demás. Pero cuando es claro, digamos. Esto que decís, Male, y que decía recién Liliana es fundamental, ¿no? Cuando la primera instancia de decisión es la decisión médica. ¿Tiene indicación o no tiene indicación? Y nosotros vemos a diario situaciones en donde esto se deja, se le pone el peso a la familia de decir, ¿lo vamos a respirar o no lo vamos a respirar? ¿Lo vamos a dializar o no lo vamos a dializar? Cuando en realidad no tiene absolutamente ninguna indicación médica de hacerlo. Entonces esto que están diciendo me parece que es algo fundamental a remarcar permanentemente, ¿no? Sí, y la no indicación tiene que ver con la no expectativa de mejoría atrás de esa maniobra, de ese tratamiento. Entonces viene por ahí, ¿no? En realidad primero es no dañar y prolongar una agonía versus cuidar al paciente como se merece, que encima terapia intensiva, justo por el ejemplo, es lejos de familia, ruidos, enfermería entrando a cada rato, controlando signos vitales que no nos aportan nada. Eso no es buscar el bienestar en la etapa final del paciente. Bien, no veo ninguna, no sé si hay en el Facebook alguna pregunta, Silvi. No, son las que te pasé. Hay agradecimientos de Leila García, buenas tardes, excelente charla, soy alumna de Kinesiología y Fisiatría de la Facultad Católica de Cuyo San Juan. Desde ya muchas, espero seguir participando
de sus disertaciones. Guillermo Mamana, excelente presentación. Felicitaciones a los expositores y al equipo de cuidados paliativos del Hospital Italiano. Agradecen, felicitan, Sandra Chacón. Bueno, todas felicitaciones que seguramente podrán seguir leyendo. No sé si hay algún comentario o pregunta a los disertantes. Bueno, la verdad que excelente nuevamente, es un tema para seguir pensando, seguir aprendiendo y seguir revisando los criterios para poder fundamentar mejor nuestras decisiones clínicas. Muchas veces escuchamos el oxígeno no se le niega a nadie y acá sabemos que muchas veces no es lo más adecuado, ¿no? Que tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestras indicaciones y en el abordaje del paciente. Bueno, les agradecemos, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no, aprovecho para pasar los avisos parroquiales para el próximo encuentro. El próximo Ateneo va a ser el 28 de julio, va a estar a cargo del equipo de Rosario, integrado por Piti Nocera, que está acá presente, y el título tiene que ver con la comunicación con paciente y familias en el contexto de la enfermedad avanzada del final de la vida. Así que los invitamos a participar, asociarse, a visitar la página de la asociación y ver todas las actividades que vamos publicando y asociarse fundamentalmente para que podamos trabajar todos juntos en los cuidados paliativos. Yo nuevamente quiero agradecer a Hernán por habernos facilitado la comprensión del tema de la hipercapnia, a Esteban, que sé que está por ahí, Esteban Weinstein, a pesar de que se quedó callado, porque él también actuó de facilitador, y esperamos poder seguir trabajando juntos y que todos los que tengan un neumonólogo como Hernán cerca, o como Esteban, aunque no se hizo ver, puedan trabajar de acá en más para los pacientes. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por darme la posibilidad de trabajar en equipo con usted. La verdad fue muy, muy enriquecedor y me encantó. Estaba un poco nervioso, pero me gustó. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hay dos manos levantadas, que no sé si es que quieren decir algo, si no ya cerramos. Fran Proasti. Ahí sí. Ahí se me escucha, ¿no? Sí. Porque estaba buscando la reacción. A mí escribir mucho, ya los que me conocen saben que no me gusta, prefiero hacerlo por acá. Bueno, antes que nada felicitar a todos, especialmente a mis queridas compañeras Male y Lili. Y bueno, agradecer otra vez a Hernán, porque me parece que hoy estás acá en este mundo raro quizá de paliativos. Y te iba a preguntar un poco ya lo que te preguntaron, como para finalizar, cómo te sentiste y cuál es tu sensación de cómo, a ver, no te quiero poner en lugar de incómodo, pero qué considerás saber de cómo podemos mejorar esto que estuvimos hablando hoy. Me parece que en general, entre los neumonólogos, nosotros, para nosotros ustedes son fundamentales como el resto de los especialistas, pero te quería preguntar tu impresión, así que qué sentís que debemos hacer en este caso con ustedes para seguir mejorando y optimizando el tratamiento de los pacientes respiratorios. Y volverte a agradecer porque, bueno, estás en un lugar especial hoy. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias.
Gracias por todo, por las palabras, los agradecimientos de todos. Puntualmente a lo que me preguntás, creo que mi dijeron de que venga a participar esto porque mi perfil, creo que dentro del servicio es orientado por ahí más a los cuidados paliativos. Siempre cuando hay un paciente, soy el que orienta hacia ese lado. Así que creo que tengo el perfil hacia esto. Creo que nosotros tenemos un gran déficit como neumonólogos en consultar muy tardíamente al servicio de mejorar nosotros. Creo que a veces falta un poco de comunicación entre ambas secciones, porque trabajamos muy separados y cada uno tiene diferentes habilidades que pueden ser complementarias. A nosotros nos cuesta muchísimo manejar los opioides, manejarlos sintomáticamente al paciente, y lo abandonamos un poco cuando está en un estadio avanzado o terminal, y yo creo que ahí es el gran punto a trabajar un poco más comunicándonos mejor. Creo que ese es el gran punto. Como de hecho cuando hablé con Lidia al principio, las primeras palabras que cruzamos, que dijimos dos títulos, y ya sabíamos que apuntábamos a lo mismo, y eso me gustó, sentí que teníamos el mismo enfoque, sin haber... Digamos, no es que pusimos pautas para vernos, dijimos, bueno, a ver, nos charlamos, bueno, ¿qué pensás vos? Y ahí nos damos cuenta de que enfocamos a lo mismo. Y yo me sentí súper súper cómodo, me encanta, creo que el cuidado operativo siempre tiene un ambiente muy ameno. Si no lo tienen con todo lo que tienen que trabajar, imagino que debe ser difícil, sino, pero siempre son muy amenos con nosotros. Así que yo me sentí súper cómodo y me gustaría seguir trabajando con ustedes. Está bueno. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y los esperamos para el próximo Ateneo. Lili, te veo con ganas de que querías decir algo. No, aplaudí a Hernán. Ah, bueno, un aplauso para todos. Hernán, esto quedó grabado, así que quedaste comprometido a seguir trabajando. Genial, buenísimo, mejor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar. Gracias, gente. Gracias. Chao, un beso.